El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Jan Kutku. Su primera aparición fue en Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. Existe una subespecie de Jan Kutku, el Jan Kutku Azul. Los Jan Kutku son los Wyvern más reconocidos de la saga, ya que fueron, para todos los veteranos, la primera barrera que nos hizo convertirnos en verdaderos cazadores. Fue el primer Wyvern que debimos estudiar sus movimientos y recordar sus patrones de ataque para poder eliminarlo. Por este motivo, en Japón y en muchos lugares del mundo, es conocido como el Sensei. Su nombre en japonés, Jan Kutku, proviene de ear, que significa oreja en inglés, y yanta, que es parlotear en japonés, además de la denominación kok, que es cacarear, también en inglés. El Jan Kutku posee la estructura de un Wyvern típico, con un cuerpo más bien delgado. Sus escamas son de color rosa y sus orejas, pico y membranas son amarillentas. Posee una cola larga y fina, con una pequeña púa en la punta, la cual no posee veneno. Unas patas fuertes con notables garras y un enorme pico macizo. Su parte más destacable son sus orejas extendibles como abanicos, con las cuales puede oír a grandes distancias. Los hábitats conocidos del viejo mundo de Jan Kutku consisten en la selva, el bosque y las colinas, el pantano, la isla de las mareas, el bosque eterno, el bosque ermitaño, la frontera jurásica y el viejo volcán, aunque esto es muy raro. Las criaturas prefieren estas áreas por sus climas cálidos y la abundancia de alimentos. Kutku también puede encontrarse raramente en el viejo volcán para posiblemente comer carbón y otros ingredientes para abastecer su saco de llamas. Los Jan Kutku son criaturas omnívoras que comen una gran variedad de alimentos, desde semillas, frutos, pequeños insectos e incluso se le ha visto comiendo miel. Si bien son completamente capaces de defenderse contra depredadores más pequeños, como Velocidrome y sus manadas, los Kutku a menudo son presa de depredadores más grandes como Ratian, Aviorugu, Najarala y Pariapuria. Kutku es bien conocido por meterse en conflictos territoriales con el extremadamente agresivo Jan Garuga. A veces, un garuga se apoderará de un territorio de Kutku e incluso matará a las crías de esta bestia. La hembra Jan Garuga también destruirá los huevos de Kutku y pondrá sus propios huevos en el nido, dejando al Kutku como víctima del parasitismo de la cría. Los Jan Kutku son capaces de volar, lo cual es una gran ventaja al huir de los grandes depredadores terrestres. Sin embargo, no son tan hábiles en el aire en comparación con otros Wyvern voladores. Debido a esto, Kutku pasa más tiempo en tierra. Estos Wyvern pájaros pueden lanzar grandes bolas de fuego, y aunque son eficaces para matar presas y depredadores más débiles, tienen poco efecto contra depredadores más grandes y poderosos. Los Kutku tienen picos muy grandes y resistentes que se utilizan para triturar sus alimentos y frutos de cáscara dura, así como para ayudarlos a excavar insectos y larvas que habitan en el suelo. Esto es particularmente visible cuando se alimenta de conchus, ya que puede evitar sus conchas duras simplemente levantando estos neopterones cuando se enrollan en bolas y tragándoselos enteros. El rasgo más distintivo de Jan Kutku son sus orejas grandes especializadas. Estos oídos son muy sensibles al sonido y los ruidos súbitos pueden desorientarlos y dejarlos vulnerables al ataque, lo que hace que los cazadores usen a menudo bombas sónicas cuando cazan a estas criaturas. Algunos individuos raros, probablemente un Kutku anciano o muy adulto, poseen orejas más grandes, músculos más desarrollados y un saco de llamas más intenso, con el que pueden hacer muros de fuego de corta duración, lo que hace que este Kutku más experimentado y anciano sea incluso más fuerte que un Jan Garuga.
Durante la época de reproducción, las hembras Yankut-Ku desarrollan plumas en su abdomen. Estas plumas se utilizan para mantener sus huevos calientes. Estas plumas también pueden considerarse un remanente de sus antepasados. Después de que los huevos eclosionan y las crías de Yankut-Ku nacen, la madre los cuida y les alimenta con miel e insectos hasta que alcanzan cierta edad. Dependiendo del clima durante el año, Yankut-Ku se puede reproducir varias veces en la temporada. Un dato interesante es que los Yankut-Ku de la región de Barubare tienen 4 dedos en los pies, mientras que sus otros homólogos tienen solo 3. Se cree que esta es una reciente mutación de algún tipo, aunque la variante de 4 dedos de Ku-Ku también ha aparecido esporádicamente en otras zonas del norte del continente. Un Wyvern un tanto temperamental, asustadizo e inquisitivo, Yankut-Ku tiene una tendencia a querer parecer más grande de lo que realmente son al extender sus alas, aletear sus orejas y lanzar un fuerte rugido. Los Wyvern pájaros esperan que esta demostración de bravuconada desanime a los depredadores, pero si falla, Ku-Ku huirá inmediatamente del área. Veamos ahora la subespecie de Yankut-Ku, el azul. Es muy parecido a su pariente rosado, pero posee un característico caparazón azul, algunas marcas azules en el pico y tonos verdosos en las orejas. La diferencia de color se debe principalmente al hábitat en donde vive el Yankut-Ku azul, donde su color azulado le permite mimetizarse con la vegetación más densa. Se comporta casi de la misma manera que un Yankut-Ku normal, siendo un monstruo bastante tímido y fácil de derrotar. Sin embargo, su verdadera fuerza se muestra cuando se enfurece. Debido a su fuerza cuando está en estado furia, es mejor no lanzarle una bomba de luz o bomba sónica, a pesar de poder aturdirlo momentáneamente, ya que sus ataques serán aún más impredecibles. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta enciclopedia gigántica del Yankut-Ku Sensei. En el próximo episodio veremos al Zamtrios. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl. Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Bushido Baby! ¡Ja, ja, ja!